Vamos a la radiografía by twin o coronal o de aleta de mordida, seguramente la radiografía que más comúnmente ustedes utilicen. Es la radiografía más exigente, puesto que los rayos deben de pasar a través de las áreas de contacto que tienen una ligera angulación antero-posterior para que no queden superpuestas. Eso hay que tenerlo presente. Si el rayo no pasa a través de las áreas de contacto, las áreas proximales quedan superpuestas y entonces la caries interproximal incipiente no la vamos a ver. Observe cómo podemos doblar y cómo podemos hacer los dobleces en las esquinas, lo que no permite la técnica paralela para la by twin, porque la hace demasiado rígida. De pronto en un paciente mayor, un paciente ya adolescente, un paciente de 10, 12 años, que tiene procesos alveolares más altos, pero en estos pacientes no. Ábreme, cierra, muerde, muerde despacio, 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 cierra, cierra, respiras profundo por la nariz. Eso, muy bien, perfecto. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Nos vamos con el rayo en una angulación antero-posterior y más 10 grados, perfecto. Miramos que la parte anterior del cono vaya abarcando la comisura y ligeramente distante por si el paciente se mueve. Perfecto, muy bien, no te puedes mover para que la foto no se dañe y suena. Radiografía by twin coronal del lado opuesto, ábreme la boquita, observen cómo va, cierra, muerde, cómo voy retirando, cierra, muerde, 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 muerde despacio, muerde, respiras profundo, respiras profundo. Observen la dificultad a veces, ábreme, respiras profundo, tranquilito, ¿sí? Volvemos a colocar, muy bien, profundo, la vamos a volver a colocar. ¿Sí? Cuando te den ganas de vomitar, empiezas a respirar profundo y se te olvida. ¿Sí? Ábreme, levántame la mano izquierda, esta manito, siempre levantada. Eso, téngamela levantada, ábreme, levantada, abre grande, cierra, despacio, levantadita la mano, cierra, 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 tienes que ir cerrando, cierra, 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 muy bien, la mano levantada, con el fin de que no piensen su boca, angulación, más 10 grados a través de las áreas de contacto y el paciente lo está haciendo supremamente bien.